Bienvenido. Muchas gracias, cariño. Oh, bienvenido. No sabes cuánto te he extrañado. Gracias por venir. Necesitaba volver. Escuché la preocupación en tu voz. Ya no podía quedarme. Qué hombre tan increíble eres. Ya no te preocupes más. Llegué. Lo voy a solucionar, cariño, ¿de acuerdo? Así es. Parece que Jedi se arruinó las cosas. Pero ya estoy aquí. Yo me encargo. ¿Está bien? No tenemos nada. Nada. Solamente queda la mansión. La leyenda de los Adiklar está arruinada. Y lo peor es que mi hermano podría acabar en prisión. Está bien. Todo estará bien. De verdad. Por favor, tranquilízate. ¿De acuerdo? Está bien. Mírame. Quiero que te calmes. Yo me voy a encargar de todo. Está bien. Lo juro. Tienes mi palabra. Así que créeme. Prométeme que ya no llorarás. Yo estaré a cargo. De acuerdo. Y por cierto, luces increíble. ¿Por qué me citaste en este lugar? Si quieres, podemos comenzar por arreglar las cosas aquí, en esta mansión. ¿Sabías que la construyó tu bisabuelo? Y ahora está en venta. La voy a comprar. ¿Qué me dices? ¿Es en serio, amor? Claro que lo es, sí. La mansión. Cuando haya sido aprobada la transferencia de la alcaldía a la cuenta de Sadiklar, no tomará mucho. ¿Hay alguna esperanza? Sabemos que el dinero que tomaron de la alcaldía lo transfirieron todo a sus empresas fantasma. Tal vez no descubran a Sadiklar ni puedan hallar las pruebas. Cariño, no es tan difícil. Sí, ellos fueron muy inteligentes e hicieron lo posible para que no encontraran el dinero. Pero lo hallarán, así como hallarán las pruebas. No llores más. No lo entiendo. Y no me parece justo. Jedi enmendó el error de 70 años de nuestra familia. Y él es quien ahora se encuentra en prisión. Antes de que el señor partiera, vio a su familia pelear por propiedades. Ay, siempre será de esa manera. Ni siquiera se despidieron. Descansa en paz. Yo estaré aquí. Puedes irte. Vete antes de que tus padres maten a tu hermano. Ya vete. Es que ¿cómo pudiste hacer algo así, papá? ¿Cuándo pensabas decírmelo? Nunca iba a hacerlo, en serio. Ya, deja de hablar. Mamá, papá, mi abuelo falleció y ustedes siguen peleando aún. Es por la herencia que trataban de ocultar, mujer. ¿Y qué querías que hiciéramos? ¿Volverlos más ricos? Además, si no fuera por mí, ¿qué es lo que harías? ¡Claro! Con mi dinero estudiarías en América. ¿Y ahora me hablas de la herencia? ¡Pues lárgate y trabaja como Sanjar! Es verdad, papá. ¿Qué haríamos sin tu ayuda? ¡No estudiaríamos sin tu dinero! ¡Vaya, vaya! El dinero nunca fue tuyo y tampoco de tu padre. Estudiamos gracias al dinero de otro. ¡Infeliz! Jamás en tu vida vuelvas a decir eso.
seguirás viviendo con mi dinero, ¿entiendes? O si no, en este momento dejas de ser mi hijo. Yedis, hijo. Me disculpo en nombre de tu padre. Pero es que, ¿por qué los Efioglu se quedarían con esta mansión? No cambies la forma en que vivimos. De verdad estoy harto de todo esto, madre. ¡Harto! Solamente quería barajar las cartas. Tal vez salga algo bueno o malo, pero al menos habrá un cambio. Esta mansión nunca fue buena, ni para los Efeoglu ni para nosotros. Ya, está bien. Está bien. Te entiendo, mi amor. Te voy a comprar esta mansión en cuanto salga a la venta, ¿de acuerdo?